Este es el canal Logueta01CJ en el gameplay chico de Akinator. Vamos a ponerla fácil a Akinator. Ya tenemos un personaje, lo vamos a poner como siempre en alguna parte de la pantalla y vamos a empezar. Ya saben que Akinator es el crack de la sabiduría, supuestamente. Nos ha ganado todas, ¿eh? Akinator es un desgraciado. Bueno, vamos a empezar con este personaje, como ya lo están viendo, pero bueno, Akinator no lo saben, solo nosotros lo sabemos, yo y ustedes, el que está viendo este video, pues obviamente. Y empezamos ya con el tema. A ver, dice el siguiente tema, selecciona el siguiente tema del juego. Bueno, a ver, ¿es un personaje? Sí. La primera pregunta, pues Akinator ya está para ver qué personaje será. Este es, pues no es femenino, sube videos de YouTube, tampoco. A ver si Akinator le atina un poquito, porque está disparando al loco, Bueno, Akinator como que, bueno, no vas a decir nada mejor, porque mira, de serie japonesa, bueno, Akinator, está fácil esta Akinator, la verdad, si te la puse facilita. Bueno, sí, también, bueno, Akinator, apenas la pregunta 6 y bueno, de verdad, Akinator, bueno. Está ahí cerquita, mira, está pegando, pero no le está dando a la cabeza, sino más bien está disparando al cuerpo. Bueno, Akinator no sé qué le está pasando últimamente, como que iba por el buen camino, pero al final... Al final sí lo está encontrando, mira, qué cabrón, tu personaje es alumno de Kakashi. Bueno, probablemente vamos a darle a Akinator un poquito de sorpresa, para que no sea tan demasiado fácil. ¿Tu personaje quiere matar a su hermano? No lo sé. Bueno, no. Probablemente vamos a poner... No, bueno, Akinator, te está costando, te está costando. Supuestamente en la pregunta 6, bueno, la pregunta 6, pero no sé por qué hablo. La pregunta 6, Akinator ya casi le estaba dando, mira, 10 preguntas después. Akinator, pues, bueno, Akinator, ¿qué te pasa? Bueno, mira, tu personaje es el mejor amigo. Bueno, no lo sé. Perdió un ser querido, sí, bueno, perdió un montón. ¿Tu personaje es el menor de la familia? No. Uy, Akinator, mira cómo lo estoy esquivando, Akinator. Akinator le estoy dando una desenvolvente, mira, él ya la tenía, pero bueno. Le estoy dando un quiebre al estilo Ronaldinho. ¿Tu personaje asesinó a su madre? Bueno, sí, bueno, Akinator, yo creo que sí, ya sabe quién es. ¿Tu personaje es el mayor de sus hermanos? Bueno, sí, también. Tiene razón ahí Akinator. Y ya, adivinado Akinator supuestamente. Mira, qué cabrón. Es un cabrón este Akinator. Es que pega duro, Vamos a la siguiente. Bueno, chicos, vamos a empezar con la siguiente. Bueno, el siguiente personaje. Que bueno, es un personaje obviamente. Ya lo tienen aquí en pantalla. Se la estamos poniendo fácil a Akinator. Para que vea. Y que tenemos aquí un montón de variedad. ¿El personaje es una chica? No, tampoco. Este es un personaje icónico, la verdad. Es un personaje que para mí ha marcado infancias y mi infancia incluye también. ¿Tu personaje tiene piernas? Pues bueno, sí también. Es un personaje que camina. Bueno, de verdad. Akinator, no sé. La pregunta 3, mira, Akinator, no me lo estoy creyendo. ¿Cómo es que Akinator sabe? ¿Cómo es que Akinator sabe que mexicano tengo que tirar ahí? ¿Tu personaje tiene que ver con... No sé quién es esta. No. Bueno, Akinator ya más o menos, ya mira, ya tiene las manos en la cabeza, como que quien dice, bueno, ya aquí ya estoy aplicando la fuerza de mi mente. Bueno, ¿tu personaje está muerto? Bueno, no está muerto, la verdad, probablemente, no lo sé, bueno. Es que es diferente, ¿sabes? El personaje y la persona que lo interpreta, pues, no lo sé. Puede estar vivo, porque hay muchas series ya animadas, ¿Tu personaje hace reír? Bueno, sí, claro que sí. ¿Tu personaje va a la escuela? No. Uy, Akinator, ¿por dónde va? ¿Tu personaje falleció? Probablemente. Bueno, probablemente, es que no sé si estará vivo, si hará más episodios. ¿Tu personaje sale en una serie de Dragon Ball? Bueno, Akinator, no sé por dónde van los tiros, pero tú estás apuntando a la luna, Bueno, dice aquí la siguiente pregunta, ¿tu personaje lucha contra el mal? Bueno, probablemente, bueno, es que ya sabes que este compadre, pues, no ayuda mucho que digamos, tu personaje es un superhéroe, bueno, no lo sé, es que ya sabes lo que te estaba diciendo, tu personaje lleva un traje rojo, uy, cómo lo está abordando aquí, Nator, lleva un traje rojo, pues, sí, bueno, tu personaje debe, vamos a internet, pues, no. Akinator no.
¿Tu personaje tiene un martillo? Uf, probablemente. Bueno, no es un martillo que digamos. Pero bueno, a ver si Akinator. A ver, Akinator. Uy. Ay, ay, ¿qué? Yo creí que se había trabajado. ¿Tu personaje vive en Colombia? No. No, tu personaje no vive en Colombia. Bueno, tu persona tiene una gran. Bueno, no, no lo sé, no lo sé. Tu persona se ha encogido. ¿Cómo que encogido? ¿Cómo que encogido? Bueno, con el tiempo quizás sí, ¿eh? Probablemente. Van a ponerle. Tu personaje, qué cabrón, mira. Siempre en la pregunta antes de la 25, como que ya va acertando este cabrón. ¿Tu personaje sale en algún programa de Chespirito? No lo sé. Bueno, sí, vamos a decirle que sí, mejor porque. ¿Tu personaje le gustan los juguetes? Bueno. Bueno, probablemente. Bueno. No me lo creo. Este es un cabrón. Es un cabrón este Akinator. Bueno, vamos a por el último personaje. Ahorita sí se la vamos a poner difícil a este cabrón. Bueno, chicos, tenemos un personaje aquí. Bueno, este creo que no adivina Akinator. Este creo que Akinator no había nacido, ¿eh? A ver, bueno, ya le estoy dando mucha respuesta por el micrófono. A ver, tu personaje, bueno, la mayoría, pues no sé si la conoce. Bueno, los que tienen de 20 para arriba, bueno, creo que sí, o tal vez no. ¿Tu personaje es un ninja? No. Bueno, este, si no, bueno, aquí voy a poner el nombre, chicos, de todas maneras, cómo se llama el programa. Y bueno, ustedes lo pueden buscar para Latinoamérica, pues creo que, bueno, sí es así el nombre, pero ya para los demás países no lo sé. Dice, ¿tu personaje está relacionado con el mundo del anime? No. Te aseguro que Akinator no adivina esta. Te aseguro que Akinator, antes de la pregunta 25, si Akinator no adivina, ya perdió. Ya perdió Akinator. Te advierto de una vez. ¿Tu personaje es malvado? No. Bueno, probablemente. Bueno, probablemente. Deberían de ver los episodios, chicos. Episodios de este programa deberían de verlo. ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? Sí. Bueno, salía. Salía. ¿Tu personaje es un dibujo animado? Probablemente lo podemos poner así. ¿Tu personaje es humano? No. ¿Tu personaje es un animal? Bueno. Más o menos. ¿Tu personaje es verde? Bueno, esto no es Hulk ni es Shrek tampoco, ¿eh? ¿Tu personaje utiliza ropa? Bueno, sí, también utiliza ropa. Mira, qué velocidad vamos. ¿Tu personaje es una chica? No. Maquinatro, ya le está explotando ya el cerebro, ¿eh? ¿Tu personaje es un ratón? No, tampoco. Bueno, parecido a un ratón. ¿Tu personaje es un... Bueno, tampoco. Bueno, ya más o menos 16, mira, pues más o menos. ¿Tu personaje vive con sus padres? Sí. Vamos, Akinator. Como no adivines. ¿Cómo que hago a Minecraft? Como no adivines antes de la 25, Akinator, estás muerto, ¿eh? ¿Tu personaje juega Minecraft? ¿Cómo que juega Minecraft? ¿Tu personaje es miembro de la FIFA? No, tampoco. Bueno. ¿Tu personaje sufrió un infarto cerebral? No, no me lo creo. Akinator lo ha perdido. Le quedan 5 preguntas. ¿Tu personaje tiene cejas gruesas? No, tampoco. No. ¿Tu personaje va a la escuela? No, tampoco. Bueno, ¿tu personaje es una especie extinta? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, qué cabrón. Se puso a googlear el cabrón. Qué cabrón se puso a googlear el teléfono. Tiene la respuesta. ¿Tu personaje se fugó de la cárcel? No. Bueno, Akinator, te quedan 2 preguntas. ¿Tu personaje es hijo único? No, Akinator. Has perdido. ¿Cómo adivinó este cabrón? Pero bueno. Basta de internet por hoy. Aquí lo dejamos, chicos. ¿Cómo pudo adivinar a Akinator? Es un programa de hace 30 años, más de 30 años, supongo. Bueno. No me lo creo. Akinator, ¿cómo lo ha hecho? Pero si yo no había, ni yo había nacido cuando salió ese programa y este lo sabe, este cabrón. Pero la pregunta 25 le dije que terminaba su vida este cabrón. Bueno, aquí lo dejamos, chicos. Bueno, hablando ya de Akinator fuera de esto, pues ha ganado Akinator. Le damos aquí el bono a Akinator como supercampeón. Qué cabrón. Bueno, en fin, chicos, quiero poner un inciso aquí que, bueno, he dejado subir videos pues por el motivo de que cambié de disco, bueno, disco duro. Tenía un disco duro yo ahí y bueno, cambié de disco duro, tuve que poner un disco sólido para que me vaya más rápido el Windows y todo eso. Y bueno, por ese motivo es porque no he podido subir más gameplays ni nada de juego, porque no tengo ni un juego instalado, ni un solo juego instalado. Creo que solo uno tengo, pero ese todavía no lo voy a jugar. Y de ahí todos mis juegos se perdieron, mis programas tuve que instalar todo desde cero, OBS, Filmora con el que edito. Y bueno, chicos, sí, tuve que configurar. Es un dolor de cabeza lo de configurar OBS, de verdad. El que vaya a grabar un video en OBS, de verdad, es un dolor de cabeza porque tuve que configurar micrófono.
Y bueno, todas las cosas, la resolución que no me dejaba grabar. Bueno, de verdad, es un desastre esto. Pero bueno, aquí lo vamos y nos vemos el próximo día. Adiós.